A 28ª edición do Ourense Film Festival recoñeceu a ampla e exitosa traxectoria profesional no mundo da televisión de Manuel Villanueva, concedéndolle o premio OUF Televisión. O galardón, ademais, subliña o vínculo do director xeral de contidos de Mediaset España coa provincia de Ourense e o seu apoio e colaboración co festival desde os seus inicios. Eso es un doble honor. Primero, que este premio venga de Ourense e del Festival de Cine de Ourense, con quien me he sentido muy unido y muy ligado desde el año 1997, o sea, que ya más de un cuarto de siglo, y que además me parece un festival que se ha ido ganando por méritos propios un sitio en este competido mundo de los festivales, porque se hacen las cosas con mucha humildad, con mucha sinceridad y con mucha honestidad. Yo creo que el premio lo merece este festival por el esfuerzo que hacen y sobre todo por traer a Ourense tantas historias y tan bonitas fabricadas en ese mundo de sueños que es el cine. A presenza de Villanueva no festival traía consigo dúas primicias para o público de Ourense, como a preestrea de Fuera de Cobertura, coa asistencia da súa directora e presentadora Alejandra Andrade. Tamén a presentación do tráiler e un adianto exclusivo da película de Telecinco Cinema Ocho Apellidos Marroquíes, coa asistencia tamén do seu director Álvaro Fernández Armero e do actor Hamza Zaidi. Una familia de Cantabria que tiene que viajar a Marruecos a recuperar un barco, el barco que es como el barco de la familia, que eran conserveros, el barco como fetiche de siempre, y una vez que muere el padre se encarga de recuperar ese barco. Y a partir de ahí hay un choque cultural con una cultura como es la árabe y como un país como Marruecos, que ellos han prejuiciado y que no entienden y que tienen que lidiar con situaciones que les resultan pues novedosas, ¿no?, y difíciles de gestionar para alguien que es muy ignorante, como digo. Y claramente una comedia con mucho, una comedia romántica, hay mucha, se incide mucho en una historia de amor que al final aquí yo creo ha cogido un mayor relieve que incluso el que tenía el guión originalmente, y también se hace mucho humor con la cuestión identitaria y cultural, un poco en la línea de Ocho Apellidos Vascos y Catalanes.